¡Hola, Majid! Bienvenidos al stream del jueves de las plumas de Sigurd. Yo soy Plumas y voy a ser vuestra anfitriona. Es que. Vale, a ver, no me he vuelto loca, ¿vale? O sí, yo qué sé, a las alturas de la tesis, quién sabe, pero es que tengo a Bob detrás. Y me siento muy observada, ¿vale? O sea, vosotros sabéis cuando las gacelas en los documentales de la 2 las sacan. Que saben que las está mirando la leona y hacen como ay, 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 pues eso lo mismo soy yo. Este punto. Me duele. Es que sí. Sí, sigue ahí, sí. Hola, Viridis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué le pasa a la luz? La luz vuelve a estar boluda hoy. Yo no sé qué le. Yo me veo súper oscura. Si vosotros me veis bien, avisadme. No, no sé qué le pasa a la luz, de verdad. Hola Pepe Portolo, hola Niclar, qué bonito sois. Hola Nightingale, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se ve bien? O sea, se ve todo. Nightingale, muchísimas gracias por la suscripción. 7 meses, 7 meses plumeando, 7 meses apoyando el canal de las plumas. Muchísimas gracias, Nightingale. Bonica, eres de eso para ti. Se ve genial. Vale, no hay ruido, ni hay distorsión, ni nada. Digo ruido en el sí que hay. Mira, esto de aquí me está poniendo negra ya. Me está poniendo negra. Mira el frizz. Mira el frizz del cabello. Hola, JB Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Y yo no sé, es que me estoy poniendo atacada. Lo estoy viendo. Estoy atacada. Vale. Dadme un milisegundo a ver si lo puedo solucionar. Y si no, pues pa'lante como los de Alicante. Esperad, segundo, ¿eh? Ahora mismísimo vuelvo. Vale, en un principio se ha arreglado. Si no se ha arreglado, pues me vuelvo a levantar pues como cuando jugamos, cuando éramos niños, no me pongo de pie, me pongo de pie, me voy a sentar, me voy a sentar. ¿No habéis jugado nunca vosotros a eso? Bueno, da igual, yo lo miraré poco. Vamos a volver a empezar, a ver si ya no tengo. Míralo. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Qué está pasando, doctor García? Tengo la luz, o sea, los mismos settings que utilizo. Míralo y se le va el color. ¿Será por el balance de blancos? No sé, si lo acabo de hacer, balance de blancos. Vamos a ver, tengo la luz, los mismos settings desde siempre y nunca pasa esto. Puede ser. Vale, medio segundo, ¿eh? Ahora vengo. Chica, pues yo he hecho todo lo que he podido. Mira, si me acerco, me alejo. ¿Qué está pasando? Bueno, X, me da lo mismo, da igual. Aquí lo importante es que vengáis a escuchar. Pero bueno, pero esta distorsión. ¡Caña y distorsión! Vamos a ver, la distorsión en la música, no en el croma. Hola, Mapolito, qué lindo verte de emoción el libro. Qué emoción el libro de los Reyes. Sí, además hoy. Bueno. Hoy van a caer bofetadas como panes de pueblo, ya te lo digo yo. ¿Por qué me estás haciendo? O sea, ¿qué tengo que estar con la mano aquí? Con la mano levantada. Así, así, con la mano arriba, cintura sola. ¿Cómo a perder el respeto de tus bachá en 7 sílabas o menos? Me da igual. No sé qué le pasa a la luz. Voy a intentar. A ver, Mul. Es que, claro, como Mul sola ya no me presta. Voy a ver si. ¡Ay! Ahora vengo. De verdad, es que me estoy distrayendo. Tengo el déficit. Tengo la atención, el attention span de un mosquito de la fruta. Así que ahora vengo, dadme un segundo, que esto lo arreglo yo. Vaya, si lo arreglo yo. Una minuta.
gracias Bob por tus inestimables servicios. Bob me asusta y me observa, pero también me echa una mano. Mira, hemos hecho lo que hemos podido. Si no se me ve bien, pues apologies, perdón. En fin. Salam bacha, hosh obatid. Bienvenidos al directo de las plumas de Sibur. Un directo en el que van a llover porrazos como panes y aparte en el que yo me voy a cargar mi set de luces. Porque no entiendo qué está pasando. En fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Reading Out Loud, otra lectura comentada del libro de los Reyes. Esta viene con jugo gástrico y con jugo de color rojizo, porque es que sí, aquí es que aquí vamos a lo que es la jarana de verdad. Y muchísimas gracias a todo el mundo que le ha dado follow a este canal, a la gente que se ha suscrito, porque mira, gracias. Bonica, muchísimas gracias por vuestras suscripciones y por apoyarme en Patreon, porque así es, así os aseguráis de que yo puedo seguir aquí dando la persaturra, que es básicamente lo que hago en redes sociales. Así que muchísimas gracias a mis patrons, especialmente a Mr. Murshid y Mr. Ashdot, que les quiero mucho, y bueno, pues si queréis apoyarme en Patreon, pues podéis hacerlo. Desde 2 euros hay un montón con lo que me podéis echar una mano. Y además, que nos lo pasamos bien. Yo mi familia de Patreon la quiero mucho. Hoy lo que vamos a hacer es romper mi set de luces, que está pa... ¿Por qué? Es superior a mis fuerzas esto, ¿eh? Yo tengo un toc, 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 toc con las cosas, y eso no, es que no sé qué está pasando con las luces. Pues mira, me voy a quedar así. No me quedo así. ¿Le estoy hablando a la lámpara? Efectivamente, y sí, le estoy hablando a la lámpara. Ahí, me tengo que dar ahí. Bueno. Pues mira, yo qué sé, filla, ya, yo. Lo he dicho antes, están los mismos settings de siempre. Yo no sé qué ha pasado. Tiene el día boludo. A ver, ha hecho un día un poco regulinchis, ¿vale? O sea, el nivel así está un poco fatal, pero bueno, y es lo que hay. Vamos a continuar entonces con nuestra lectura comentada del libro de los Reyes. Si no sabes de qué te estoy hablando, pues es una pena porque hoy no me va a dar tiempo a hacer recap. Ya este stream va a ser largo, ya os lo aviso, porque queda una parte interesante por cubrir. Pero es que no tiene ningún sentido separarla, así que yo lo voy a leer todo de un tirón. Os podéis quedar, os podéis ir a mitad, podéis hacer pausas para ir al servicio, podéis hacer lo que queráis, pero recordad que esto se va a quedar subido y grabado en Twitch, así que lo podéis volver a ver cuando queráis, por si no podéis verlo entero, que hay mucha gente que parece que sufre porque no os puede ver enteros, no pasa nada, yo destaco todos mis vídeos y todos están en el canal. Pluma, ¿lo vas a subir a YouTube alguna vez más? No, nunca, jamás, gracias. seguimos con más preguntas, continuamos para Bingo. También os aviso que sí que va a salir lo de Mamá Pelícano, porque pues es que me seguís haciendo preguntas, hay gente que me sigue haciendo preguntas con respecto a la vida académica y con cositas que yo creo que os puedo solucionar. Entonces, si queréis preguntarme algo, me lo podéis mandar por redes sociales, daros un mensaje directo, me podéis escribir un correo a lasplumasdesimur@gmail.com. Podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Yo estoy aquí para echaros una mano con vuestra vida académica, a los que estáis empezando, o no hace falta que estéis empezando, si queréis hablar con alguien, yo estoy aquí para echaros un cable. Y si, bueno, si me queréis mandar preguntas que no sean de corte académico, igual no las contesto, ¿vale? Porque no soy yo aquí, no soy nadie capacitado, pero bueno, que si necesitáis hablar con alguien de cualquier cosa, aquí está Mamá Pelícano para todos ustedes. Voy a intentar una cosa más y juro por Satanás vestido de flamenca que vuelvo. Dos minutos, de verdad. Vale, vosotros probablemente no habéis notado nada. Yo le he dado una pequeña patada a la lámpara para desahogarme. Focas violentas, Freya. Bueno, que me enrollo. Vamos a ver, plumas más peligrosas. Muchísimas gracias, Clara, ningún problema. Ya sabéis, si me queréis preguntar alguna cosita, podéis poneros en contacto conmigo como mejor os parezca. Y yo, el domingo este va a ser la primera sesión de Plumas Mamá Pelícano y tengo cosillas que comentar. No sé si muchas. Farruquit Tong, muchísimas gracias por el cheer, maltratando el mobiliario para llevar la frustración. A ver, ¿para qué te digo que no? Sí.
Bueno, pues aquí estamos, lo dicho. Si no sabes de qué estoy hablando, es conveniente que veas otros capítulos del Libro de los Reyes, porque aquí no me voy a poner a introducir mucho, porque ya digo, se viene en los porrazos. Acordaos, o sea, vamos a hacer un poquito así como de base, ¿no? ¿En qué estamos? Estamos en que vosotros acordáis que Fereidún, que grande, viva él en todos los aspectos de su vida, había tenido 3 hijos y los 2 mayores habían asesinado brutalmente al pequeño. Así como, ¿por qué? Pues porque sí, mirad, de hecho, me he traído una hint en la taza, porque aquí va, se va a llevar, se va a venir, está viniendo, me está llegando. Qué leches de verdad más grandes. Estoy yo con todo el hype, ¿vale? ese niño... ¡Hola, clasicoteca! Ese niño había tenido una hija y esa hija había tenido un niño que se llamaba Manusher, que es el que tenía el Fereidún Midrop. Stevie Wonder, así me gusta, qué bien criado sostengo. Ese niño se llamaba Manusher y ese niño había decidido que se iba a vengar de los asesinos de su abuelo, porque estaba ya hasta lo que vienen siendo las narices de que estos 2 bullies, porque son unos maltratadores, estuvieran por ahí sueltos. Entonces nos quedamos en el momento en que... muchísimas gracias, Moraiz, por la suscripción, qué bonito. La última vez que me pasé por aquí, hola Eri, no había una setup tan guapa, qué maravilla. ¿Qué te parece? ¿Usted qué le parece? Todo es obra de Chi Nianguyen, que es mi artista personal. Digo mi artista porque yo soy una de las personas que contrata a Chi para hacerle desbarajustes artísticos. ¡Muchísimas gracias por el sub, Aarón! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡10 meses! ¡Madre mía, Aarón! ¡Madre mía, Aarón! ¿Qué vas a hacer el año? ¡Madre mía, Aarón! Hay que comerse aquí las 12 uvas con Aarón cuando llegue a los 12 meses, si es que llega. ¡Me maten! O sea, ¿cuántísimo tiempo? Gracias, Aarón, de verdad. Desde el principio y del fondo de mi corazón. Como os digo, nos quedamos en el momento en que Manusher recibe una invitación de sus tíos abuelos que le dice: ¡Ven, ven! ¡Vamos a llevarnos bien! ¡Vamos a conocernos! Y Manusher les dice: ¡Verdes las han segado! Así que, ¿esto qué es? ¿Una declaración de guerra? Pues a la guerra. Es que es mi... ¡Ay, mi marca páginas no se ve! La flotación. ¡Mira qué guapo! ¡Oh! Ya está. Nos quedamos en el momento en el que deciden ir a la guerra. A saco paco, ¿vale? Los hermanos del niño asesinado se llaman Salm y Tur. Son los tíos abuelos de Manusher. Entonces, bueno, a Fereidún le llegan noticias de que los ejércitos de estos 2... mamones, porque no tengo otra palabra para definir estos 2, recibe noticias de que las fuerzas de Salm y de Tur están cerca de Irán y ordena a Manusher que comande sus ejércitos y que los disponga en el terreno. Porque Fereidún está muy harto de sus hijos, muy muy harto de sus 2 hijos, que además le han salido 2 asesinos sin corazón. No es una referencia al Kingdom Hearts, pero podría serlo perfectamente. ¿Qué me pasa? Esa emoción. Entonces, está un poco harto y ya ha dicho que él a la guerra no va a ir porque está hasta las narices, no puede más. Así que manda a Manusher, que es joven, que es fuerte y aparte tiene unas ganas de jaleo. Manusher tiene unas ganas de jaleo que no te las puedes imaginar. Así que, bueno, Fereidún le dice a su bisnieto... ¿Bisnieto? Sí, es que me lío un poco con el tema de las genealogías, porque muchas veces, muchas versiones, veréis, si lo leéis vosotros, que traducen que Fereidún es el abuelo de Manusher, cuando en realidad es el bisabuelo. Dice que un hombre joven, con buena suerte, con buena fortuna, va a conseguir la victoria con paciencia, con sabiduría, porque así va a saber atrapar a su presa igual que lo que tiene que hacer un buen cazador. Esto es una anécdota de caza, dice que lo que tiene que hacer es dejar que el leopardo le siga ahí donde ya previamente ha preparado la trampa. Así que no importa lo fuerte o lo listo que sea el leopardo, porque el muchacho tiene que serlo más, tiene que pensar, tiene que adelantarse a lo que va a hacer el leopardo. Así que Manusher, que además es un tío con la cabeza muy bien amulada, yo no sé qué años tiene Manusher aquí, ¿vale? Yo con mi amiga Sara, de más Undercast, siempre hemos estimado que están entre los 18 y los 21, pero por nosotras, no hay ningún indicador de edad. Ya sabéis que la edad es un poco extraña en esta era mítica, porque los reyes viven muchísimo tiempo, de hecho deciden cuándo dejan de vivir, etc. Entonces, Manusher le dice: gran rey, la fortuna ha fruncido el ceño en cualquiera que se oponga a ti con odio en su corazón. Y su alma y su cuerpo pronto serán separados el uno del otro. Manusher quiere jaleo. He preparado mi armadura para la batalla y no voy a...
no voy a desaflo, no voy a aflojar, esa era la palabra, no me sale, no voy a aflojar sus ataduras, pues sabéis que las armaduras, bueno, igual no lo sabéis, pero las ataduras, o sea, las armaduras se cierran con nudos, al menos en este momento. Y dice, no voy a aflojar los nudos hasta que el campo de batalla, el polvo levantado del campo de batalla, haya oscurecido el sol. Me dan pena sus guerreros, los guerreros de Salmi de Tur. ¿Cómo se van a atrever a luchar contra mí? Bueno. Entonces, Manushir ordena a Karen, que es otro general, que lidere una parte de las tropas. Se planta el pabellón real en medio, con la bandera, el pendón real volando al viento, y los guerreros avanzan en compañías. Las praderas y las montañas eran como océanos hirvientes, como olas ardientes en el mar. El polvo oscureció el sol y oscureció la luz del día, que estaba a parecer muy claro. Los gritos de guerra eran ensordecedores y venían de todos los lados. Es decir, se puede escuchar al ejército gritando todos a la vez. Los caballos árabes piafaban y relinchaban y los tambores de guerra resonaban. Durante 2 millas aproximadamente, los elefantes se llevaron delante del campamento. 60 de ellos llevaban houdas, ¿cómo se dice? Houda. Esperad que lo voy a buscar porque es que no me sé la traducción de houda. Da de los elefantes. Vale. Es la estructura, sí que sé lo que es, pero es la estructura que llevan los camellos encima, ¿vale? Donde se pueden poner las personas, los tiradores o los reyes cuando van de paseo, eso es la jouda. Pues llevaban las joudas de oro, 3, esos son 60, ¿vale? 300, no es la montura exactamente, es pichur, es toda la estructura, porque la montura es literalmente donde te sientas, esa suele estar en la cabeza o en el cuello del elefante, la jouda es la que llevan en la espalda, para que esté la gente dentro. 300, bonico número, ¿verdad? 302 es aún más bonico. 300 de estos elefantes estaban cargados con equipaje y otros 300 estaban cubiertos en armadura de hierro, solo con sus ojos visibles. O sea, la imagen. La imagen de elefantes cubiertos hasta el último milímetro de hierro caminando hacia ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ha quedado la tarde? Bueno, ya me estoy emocionando. La tienda de... del rey, pues eso, estaba ya fija, y el ejército marcha desde Tamishé, que es una ciudad. 3.000 unidades de caballería pesada, ya sabéis que a mí me cuesta un poquito porque estoy traduciendo del inglés, o sea, por eso a veces me lo tengo que pensar. ¿Plumas es bilingüe? Aquí el bilingüismo de plumas. Esta caballería pesada la lleva Karen, es la que manda Karen, y cada uno de ellos ruge como un león, que estaban deseando vengar la muerte de Irash, estaban siguiendo el pendón de los cayeníes y las espadas brillaban en sus puños apretados. Manushir y Karen emergieron de los bosques de Narvan para liderar a la batalla a sus ejércitos. O sea, la batalla no se libra en el bosque, la batalla se libra en una pradera, es una llanura, una planicie que está ya preparada. Yo creo que para esto, o sea, el mundo entero sabe lo que se viene. El príncipe, o sea, Manushir, puso a Karshasp en comando del flanco izquierdo. Sam y Kobad se encargaron del derecho. Todos estos son personajes que van a tener más o menos una reverencia. Relevancia. La dislexia. Relevancia, esa era la palabra. Van a tener una relevancia a lo largo del poema, entre ellos Sam y Karshasp. Karshasp, por cierto, es el nombre de un héroe zoroastriano, a los que igual mis padres recuerdan, por una cosa que les conté de los dragones. Y bueno, luego los hombres del clan de Talimán estaban escondidos para emboscar al enemigo en caso de que las cosas se pusieran feas. El ejército, con sus guerreros como leones y con sus tambores resonando, estaba tan espléndido, ojo al dato, como una novia con sus mejores galas. Así de bonito era el ejército de Minar, como una muchacha guape vestida para la boda. ¿En qué estaba pensando Shanname comparando a una novia con un ejército que va a sembrar la tierra de sangre? Pues no me lo preguntéis a mí. Ojalá pudiéramos resucitar a Ferdowsi, de verdad, ojalá. Salm y Tur, a.k.a. los malos, porque mala gente con muy mal semblante, montando bronca en la terraza del bar de frente. A ver quién sabe qué es esa canción.
Salm y Tur llegaron, o sea, perdón, escucharon que un ejército con ganas de vengarse estaba preparado para... Muy bien, no soy Ross, qué grande. Estaba preparado para la guerra. Los dos hermanos lideraron a sus tropas fuera de los árboles y la sangre de sus hígados apareció en forma de espumilla alrededor de sus labios. O sea, se acaban de cagar del miedo. Se acaban de ir por la patilla. Los asesinos, fijaos, el poema hace como yo, no esconde sus preferencias y los llama por su nombre, los asesinos. Los asesinos avanzaron con sus tropas, sus mentes llenas de odio. Detrás de ellos estaba el mar y el territorio de los alanos. O sea, estamos hablando de que esta gente está cerca del mar Caspio. Y los están un poco acorralandillo ahí en esa parte. Los alanos son una de las múltiples sus mientes. He dicho mientes, sus mentes, perdón. Cobat se adelantó para espiar, para hacer un poco de reconocer el terreno. Y cuando Tur escuchó que esto pasaba, se adelantó también, salió al encuentro de Cobat y le dijo: Tur es el idiota que ha partido a Irash por la mitad y le ha arrancado la cabeza, ¿vale? O sea, en caso de que, lo siento, esto es un spoiler, pero la gente que ha venido conmigo a otras lecturas también no, lo has dicho como una persona que tiene menos de 100 años, pero esa expresión en griego siempre se traduce en sus mientes. Bueno, pues perdón, perdón. Haré honor a mi antigüedad y diré mientes. Tur está venido arriba. Y se va de cara a Cobat, que es uno de los líderes y además amigos de Manusher. Y sí, se están rifando, pero además, sí. Y le dice encima, el venido arriba, vuelve con Manusher y dile, ¿quién te ha puesto esa espada y esa armadura? No tienes padre. Esto es un insulto gordísimo, ¿eh? Esto es un insulto... Es que odio a Tur, lo siento. No tienes padre. De la simiente de Irash ha nacido una niña. Así que, ¿quién te ha dado el mazo que significa, o sea, que representa la soberanía real? Joven rey, ¿quién te ha dado la autoridad? O sea, básicamente lo que están haciendo Tur, lo que está intentando hacer es como está cagadito sabiendo que esta guerra no la puede ganar. Está aludiendo a una cosa que, bueno, ahora mismo no consideraríamos correcta, pero que pasaba. Y es que el linaje se transmite a través del padre. Entonces, que Manusher sea hijo de la hija de Irash, parece ser que a ellos no les parece correcto como para que le dé derecho a reinar ni a nada ni a reclamar ningún trono, pero el caso es que Manusher, si os acordáis, tiene el Far. ¿Qué eso qué es? Eso es la marca de legitimación por derecho, o sea, da igual de dónde vengas, si tienes el Far, tienes derecho a ocupar el trono. Punto, ya está, es que no tiene más. Entonces, Cobad lo que hace es decirle a Tur. Cobad es otro venido arriba, ¿vale? Es un señor que a mí me encanta, pero es un señor que también se ha venido arriba. Esto tenéis que imaginaros como dos pavos, como dos gallos de pelea que no se están atacando, pero se están tentando, ¿no? Se están midiendo las frentes. Y Cobalt le dice, no te preocupes, llevaré tu mensaje exactamente como lo has dicho. Pero si lo reflexionaras un poquito y con sabiduría, sabrías que esta empresa en la que te has embarcado es terrible y estarías asustado de esas estúpidas palabras que acabas de decir. No te sorprendas si los animales salvajes lloran por ti día y noche, porque desde los bosques de Narván hasta China, la tierra está llena de nuestros arqueros, nuestros guerreros y nuestros jinetes, floreciendo con sus espadas cada vez que ven la bandera de los Kayaníes. Tu corazón y tu cerebro se van a partir en trozos con el terror cuando los veas y no sabrás diferenciar los montes de los valles. Es decir, se te va a quedar el cuerpo, Tur, cuando tú veas lo que hemos preparado, que no vas a saber, como decía el asno de Shrek, si las escaleras suben o si bajan. Así que Cobat, que es un chulo también, pues, buena gente, pero es un chulo, se vuelve para Manusher, le da el mensaje de Tur y Manusher lo que hace, porque Manusher es rey, es un personaje magnífico, lo que hace Manusher es partirse de risa, porque ante esta chulada de ¿quién eres tú? No tienes padre, Manusher le dice, ni falta que me hace porque tengo el Far. Y se parte, bueno, de verdad, el poema lo dice que Manusher se parte de risa. Y le dice, nadie salvó a un idiota, diría una cosa como la que acaba de decir Tur. Gracias a Dios,
por este mundo y por el siguiente, que sabe todo lo que está planeado y lo que está escondido, y que además sabe que Irash es mi abuelo, y que Fereydun, el gran Fereydun, es mi testigo con esto. Es decir, Manusher sabe perfectamente de dónde viene y quién es, no tiene ningún problema con que la gente se ría de que él no tenga padre y bla bla bla, que sí lo tiene, por cierto, sí lo tiene, lo que pasa es que no desciende de la sangre de Irash, pero le da igual, le da lo mismo, él es un hombre, es un muchacho que sabe perfectamente quién es, y su papel en este momento es vengar a su abuelo, y le da igual, y además sabe que tiene, no solamente a Fereydun, fijaos que ha puesto primero a Dios. El papel divino es fundamental en el libro de los reyes, quiero decir, antes va Dios que los santos. Entonces, es Manusher le da igual, como Manusher lo que tiene ganas de bronca. Y bueno, cuando luche, mi linaje se explicará solo. Es que amo a Manusher muy fuerte. Juro por el poder de Dios y del sol y de la luna que no dejaré que Tur sigan el poder durante mucho tiempo. Con un parpadeo, presumiré su cabeza cortada delante del ejército. Tendré mi venganza por la muerte de Irash y aplastaré el reino de Tur bajo las suelas de mis botas. Me mate. Es que este niño, o sea, ay, de verdad. Total, que Manusher da... Ah, hola, Cristian, que no te había visto venir. Es... Por el poder de la luna te castigaré, efectivamente, Kiwi. Total, que Manusher da órdenes de que se preparen las mesas para el festín y que se ponga un lugar para el vino y la música. Y mientras cae la... cuando se oscurece, manda centinelas a la planicie y, bueno, básicamente se montan la juerga del siglo. ¿Por qué? Porque están tan convencidos de que van a ganar que dicen, venga, la noche antes de la batalla, ¿qué hacemos? ¡Fiesta, fiesta! Ni no, ni no, ni... Es que, o sea, se van a pegar la fiesta de sus vidas. Hola, mi nombre es Manusher, tú mataste a mi abuelo, prepárate a morir, básicamente, sí, lo tiene clarísimo. Y Karen, que es otro, bueno, os he mencionado a Qobad, ¿vale? Yo sé que los nombres son un poquito confusos, pero Karen y Qobad son personajes distintos. Karen es otro venido arriba, ¿vale? Vosotros tenéis que pensar que todos estos generales son amigos de Manusher, que han crecido juntos, que se conocen, que darían la vida el uno por el otro. Y aparte es que Manusher ha puesto en Hola Historia Crítica, ha puesto a la cabeza de sus regimientos a sus mejores amigos, que aparte son estrategas brillantes y muy buenos guerreros. O sea que el nivel de adrenalina que hay en estos ejércitos es que no lo sabe nadie. ¡Nadie! es que de verdad. Entonces, Karen se pone de pie. Yo estoy... Asilielna. Muchísimas gracias por el follow. Así que Karen se pone de pie, yo creo con copa en mano, porque en este momento Karen igual está ya un poquito tocado. Y dice... se pone delante de las tropas del rey de Yemen, que es Sarv, al que ya conocéis, porque ese también tenía tres hijas a las que no puso nombre, por cierto, y les dijo: nobles y leones leales al rey, sabed que esta es una guerra contra Ahriman. Acordaos, Ahriman es el espíritu oscuro, o sea, Karen les está diciendo que no solamente van a castigar a dos delincuentes, sino que esto es una guerra contra el mal en sí mismo. Es que, tremendo. Uy, qué bonito es esto. Sabed que esta es una guerra contra el mismísimo Ahriman. Preparaos, preparaos. Na, 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 na. Be prepared. Me he perdido. Tened el conocimiento de que Dios nos protege. Cualquiera que sea, cualquiera que muera en esta batalla será recibido en el paraíso y sus pecados serán lavados. Cualquiera que derrame la sangre de estos guerreros de China y de Occidente y que capture su territorio, su nombre vivirá para siempre y se ganará el favor de nuestros sacerdotes. Se le dará una diadema y un trono por parte de nuestro rey, que es el señor de la fuerza y el dispensador de justicia. Está hablando de Fereydun en este caso. Cuando amanezca y hayan pasado dos guardias de la mañana, preparaos para luchar. Tened preparadas vuestras mazas y vuestras dagas de Kabul. Manteneos en línea, manteneos en posición y prestad atención, esto es súper importante, y prestad atención a que nadie avance antes que los demás. O sea, por favor, o sea,
Vamos a centrarnos, vamos a hacerlo todo orquestadito. Entonces los comandantes se ponen delante del rey, todos se cuadran delante del rey, los comandantes son todos sus amigos, ¿vale? O sea, vosotros imaginaos, es que esto a mí me parece de un bonito Manusher que puede estar ya un poquito tartaja, sentado en su trono y en su pabellón principesco, y sus amigos, que son todos sus comandantes, que están dispuestos, como digo, a morir por él, va su hermano, también un poco jureles, y diciendo, somos tus... O sea, básicamente es que esto es muy bonito, ¿vale? Es un momento de amistad, de bonding aquí, de muy fuerte, a mí me encanta. Somos tus esclavos y viviremos en este mundo solamente por ti y por el rey. Cualquiera que sean tus órdenes, las obedeceremos de inmediato. Por ti vamos a volver esta planicie, un Oxus que es el río. ¡Hola, Rowena! ¡Salón, Asisa! ¡Chetori! Vamos a volver esta planicie, un Oxus de sangre. O sea, como es que además son jóvenes, tienen energía y quieren jaleo. Entonces cada uno se vuelve a la tienda, ya se acaba la fiesta, ¿no? Se deja de repartir vino, se acaba la fiesta y cada uno a dormir, que mañana nos espera un día importante. Y entonces, ahora sí. Ahora sí. Thank you, Rowena. Actually, the Monday streams are the ones in English. I kind of covered that part already. But it's so good to see you here anyway. Espérate que me lío. Así. Llega el amanecer. Amanece por fin y la oscuridad se dispersa. Y Manusher se levanta en medio de sus fuerzas, vestido con su armadura, con un yelmo bizantino, agarra su espada con fuerza y, como un hombre solo, todas las tropas ponen sus lanzas rectas así en el aire. I shall wait for you then, thank you for coming. Ponen sus lanzas en el aire y cubren la entera superficie de la tierra, con los corazones ardiendo de rabia y todas las frentes fruncidas. O sea, como que aquí, esta gente está de muy mal humor. El rey habilidosamente despliega los flancos y centra el ejército, o sea, los mueve, ¿no? Pone en el centro y los flancos los coloca donde deben estar. Y el suelo parecía que estaba hirviendo como un océano tormentoso. Los elefantes de guerra empiezan, o sea, la gente que va encima de los elefantes de guerra... Plumas, necesito una traducción hecha por ti al español de este libro y no la sabía. Gracias, amor. Los elefantes de guerra, que son los que llevan los tambores empiezan a sonar, o sea, tambores en lo profundo, pom, 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 sí, madre mía, se viene. Y bueno, aparte, a los tambores se suma el sonido de las trompetas que resonaban tan fuerte que parecía que en lugar de una batalla se estuviera llevando a cabo una fiesta. Fiesta de bofetones la que va a venir. El ejército se movió hacia adelante como una montaña y los dos bandos se encontraron como que... se encontraron una especie de explosión en el medio. Y... la planicie se convirtió en un mar de sangre, como si hubieran crecido tulipanes rojos por todas partes, y las patas de los elefantes refulgían como pilares de coral. Acordaos que es que los elefantes van cubiertos en armadura y los están mandando para adelante, ahí a la vanguardia, a aplastar seres humanos. O sea, ahí... vosotros imaginaos el percal, todo está cubierto de sangre. Y así se pasan todo el día. Cuando llega la noche y el sol desapareció, toda la ventaja la tenía Manusher, porque es el... O sea, digamos que hay una expresión que dice que el alma del mundo le quería. Vosotros, es que Manusher no puede perder. Y, bueno... de esto se termina, o sea, de noche no se pelea, se vuelve cada uno a su bando, y claro, tremenda la paliza que han recibido Salm y Tur. Entonces, sus corazones empiezan a destilar furia, están encorajinados ya al extremo, al más no poder, están enfadados Salm y Tur, y deciden planear una emboscada para que cuando vuelva a ser de día, ninguno de los guerreros vuelva a la batalla. Cuando había pasado mediodía,
También, o sea, ha pasado un día más y no hacen más que pensar en un plan estúpido detrás de otro, ¿vale? O sea, están intentando ver maneras poco elegantes y nada honorables de acabar con Manusher y a ver cómo se lo pueden quitar de encima. Y al final dicen, cuando llegue la noche los emboscaremos y regaremos las montañas con su sangre. Y efectivamente, llega la noche, la oscuridad cubre toda la tierra y estos dos hermanos injustos le dicen a su ejército que se preparen para un ataque nocturno. Pero los espías de Manusher habían estado pendientes y les habían dicho que iban a venir. Vamos, 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 vamos. Está Manusher esperándolo tal que así. Ahí está Manusher esperandito a sus tíos abuelos. Total. Que Manusher le dio a sus. Manusher pasa el destacamento que le toca llevar a él, se lo da a Karen y coge a 3.000 de sus bravos guerreros y los esconde para esperar a los guerreros de Salm y de Tur. Pero solo va Tur, porque Salm es un cagao, acordarse. Le han pillado con el carrito del hilo. Vaya, vaya. Tur va para adelante con una fuerza de unas 100.000 tropas. Dice, ya sabéis que lo de los números en el Shahnameh es un poco invent de la vida, pero bueno, es lo que tenemos. Básicamente es que hay mucha gente, ¿vale? Que hay muchísima gente. Es una forma de decir, creo que no, 3.000 son los de Manusher, 10, 100.000 son los de Tur. No te me líes, Kiwi. ¿Dónde cacho escondes tanta gente? Y yo qué sé, lo que te digo, si es que si pudiéramos resucitar a Ferdowsi, es que todo mal, no sabía contar nadie, ni Heródoto ni este, ¿eh? Total, que cuando se acercan, todo detrás de un seto, a los coyotes, sí, así, si no lo veo yo, si no lo veo nadie, si no veo yo, nadie me ve. Entonces, bueno, se van para. El ejército de Tur está ya llegando al campamento de Manusher, pero, de repente, de la nada, aparecen los guerreros de Manusher con los pendones en alto, listos para el ataque. No tienen otra opción que pelear, así como más o menos les pilla en medio del camino, y los gritos de guerra se escuchan por todas partes, ¿no? O sea, la noche se llena de gritos. El cielo estaba todo cubierto por el polvo de la caballería que levantaba la caballería. Las espadas brillaban en la oscuridad como si fueran rayos. Es como si el aire mismo hubiera estallado en llamas, refulgiendo como diamantes y quemando el suelo. O sea, esto es un baile de acero a lo bestia. El estruendo de las armas chocando ensordecía a los luchadores y el fuego ascendía hasta los cielos. El príncipe, o sea, Manusher, levanta la cabeza desde donde estaba, levantó la cabeza desde donde había estado escondido, esperando a Tur, y se echa encima de él. Se echa encima de él, así que Tur no tiene forma de escapar. Tur lo intenta de todas maneras. Tur le da la vuelta, o sea, coge, gira la grupa, o sea, pica espuela, le da la vuelta al caballo y echa a correr. Con los gritos de sus soldados alrededor, diciéndole no te vayas, dónde vas, nos estás abandonando. Es decir, po pobres hombres también. Pero Manusher también pica espuela, o sea, Manusher le mete quinta con su caballo. Acordaos de que Manusher es un excelentísimo jinete. Y se va acercando cada vez más. Y cuando está ya muy cerca, coge una lanza y se la atraviesa en la espalda. A Tur se le cae la espada de la mano. Manusher la coge, o sea, agarra la mano de su tío abuelo, lo levanta de la silla y lo estampa en el suelo, ¿vale? O sea, están los dos jinetes así, parejos. Tur recibe el lanzazo por la espalda, se le cae el brazo donde lleva la espada. Manusher lo agarra de ese mismo brazo, lo levanta como si fuera, pues, no sé, un pañuelo y lo estampa con toda la fuerza de su corazón en el suelo. Entonces, se le tira encima y desde arriba, con toda la rabia que puede acumular un muchacho tan joven, le corta la cabeza, le pega una patada y le deja el cuerpo a los animales salvajes para que se lo coman. Luego también recoge la cabecita
con la cabeza como un poco así, con un poco abotargado. Berusher se va con toda la adrenalina, pero un poco también un poco estresado, pensando en cómo es la vida, que tan pronto te da una cosa como te la quita, ¿no? Y ahora sí que sí, con la cabeza cortada, fatality. Manusher se acaba de cargar a Tour, decirme si no es lo más molón del universo. Además, es que, no sé si acordáis, pero así fue como Tour mató a Irash, que le cortó la cabeza, la separó del cuerpo y sin cuerpo no hay paraíso, básicamente. Entonces, Irash nunca pudo recibir apropiada sepultura. Tampoco, o sea, Manusher quiere asegurarse de que ya no es que Tour vaya a ir al paraíso porque lo que ha hecho estaba mal, es que ni siquiera va a cruzar el umbral del sobrenatural. Y aquí quiere asegurarse de eso, así que por eso le corta la cabeza. Así que sí, venganza, queda uno. One down, otro queda. Queda uno de los tíos abuelos. Manusher entonces le escribe una carta al rey Fereydún contándole cómo ha ido la batalla. Empieza invocando a Dios, el señor de la justicia, la pureza, de la verdad. Y bueno, también sigue enumerando varias cualidades de Dios, como que es el único protector real de los hombres y que es el único que conoce la verdad. Y luego, eso es una fórmula, aquí el poema nos está enseñando cómo las cartas se escriben, primero pues, la advocación a Dios y luego una especie de ducha, un torrente de halagos para el rey a quien se está dirigiendo. Y le dice, bueno, que es el señor de la corona y la maza, a él le pertenecen la justicia, la fe y la gloria. De donde de él, de Fereydún, vienen la buena fortuna y la rectitud, y cuyo trono resplandece con la belleza que él emana. Entonces, básicamente, Manusher le da el informe a Fereydún, dice que llegó a Turán, que se preparó para la guerra, que lucharon tres batallas en 2 días y que una de ellas la lucharon por la noche, acordados de que los intentan emboscar, pero los están esperando, y ah, sí, le cuenta que ha matado a Tur también. Le cuenta que ha matado a Tur y que le ha mandado con la carta. Qué triste es. Esto es muy triste, ¿vale? Esto es un poquito triste. Ya sabéis que yo a Fereydún le quiero y que yo me emociono con este libro. Con la carta le manda la cabeza de Tur, tal y como a él una vez se le mandó la cabeza de Irash en una cajita de oro. Y básicamente le dice: y te quiero, abuelo, pero ahora me voy a lidiar con el otro. Con Salm. Entonces, el mensajero va para allá, llega al castillo de Fereydún y con la cara llena de... A ver, esto es un poco complicado, ¿vale? Porque el mensajero va con muchísima vergüenza, va con muchísima vergüenza y casi al borde del llanto, porque se pregunta el mensajero, a mí esta parte me gusta mucho, se pregunta el mensajero que... ¿Cómo va a llevarle la cabeza del rey de China al rey de Irán, la cabeza cortada? Porque da igual que cómo de malo fuera Tur en vida o los horribles crímenes que cometiese. Porque al fin y al cabo, lo que se está preguntando el mensajero es cómo le va a sentar a Fereydún, que es su padre. Porque aunque sea un villano, sigue siendo su hijo. Es que sigue siendo su hijo mediano. Y que dice que el corazón de Fereydún se va. Se va a encoger y de hecho así pasa, ¿no? Cuando le lleva al rey la cabeza de Tur, se arrodilla, no quiere ni mirar a Fereydún y Fereydún, bueno, es también, es que es la última vez que ve a su hijo. Fereydún no ha visto a su hijo desde hace años, ni siquiera desde cuando mató a Irash, así que bueno, como decía mi amiga Sara, al menos Fereydún vio a su niño por última vez, aunque fuese en esas circunstancias, que... Es un marrón importante. Los mensajeros en este libro tienen unos bemoles importantes. Los mensajeros en este libro son una de las cosas más bonitas porque son los conductores de una narrativa un poco distinta. Quiero decir, Manusher, a mí es que me gusta mucho esta parte porque te dice que Manusher está ido. Está completamente ido con la adrenalina, con la venganza, no sabe exactamente. O sea, él se tiene que mantener entero para dirigir un ejército y terminar lo que está haciendo, pero tampoco es una cosa fácil. Y además, el poema te lo dice: que él sí, a tope con la vida, pero lo está pasando mal. Y le manda a la cabeza diciendo: mira, ya lo que Kiwi, no le quites boniquitez a esto, hombre. Por favor. Si Fereydún fue el que mandó al bisnieto que lo matara. En realidad no, en realidad es Manusher el que quiere ir a la guerra. Se puede matar de muchas maneras, te lo puedes cargar y ya está. No, no, tú te lo cargas, le cortas la cabeza y se la chutas al abuelo diciendo: bueno, abuelo, aquí tienes a tu hijo, ¿eh? Yo me voy a hacer lo mío. Bueno, ¿qué pasa?
Volvemos a donde está Manusher y en concreto volvemos a donde está Salm, porque Salm se ha enterado de que a Tur le han cortado la cabeza y que van perdiendo, quiero decir, les están dando chiquita paliza, ¿vale? Entonces, hay una... Sí, así tal cual. ¡Vendetta, vendetta! ¡Farfala, vendetta! Había un castillo en la retaguardia de sus fuerzas, que las cuyas paredes o cuyos muros llegaban hasta el azul de los cielos, así que decide que se va a retirar allí, este Salm, que recordemos es un poco cobardinchis, hasta que, y ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Karen pensó que si Salm iba a... que si estaba intentando rehuir la batalla, ese castillo iba a ser un lugar perfecto para esconderse. Y además que no iban a tener ningún problema al quedarse ahí ni sufrir un asedio porque tenían comida y abastecimiento para mucho tiempo y aparte era un castillo muy difícil de tomar. Así que Karen, que como os digo, es un bombón porque es un venido arriba, decide que va a adelantarse, como les ha dicho Fereidun que hagan, que se adelanten a lo que vaya a hacer. El enemigo. Se va para Manusher y le dice, si su majestad lo desea, me dará, y si me da la autoridad y los y todos los hombres disponibles, acorralaré, perdón, es que esta parte es un poco difícil de traducir, acorralaré a Salm, que tendrá que luchar con nosotros o intentar huir. Necesitaré la bandera, o sea, el pendón real de Tur. Perdón, el pendón real y el anillo real de Tur. Sabéis que en este libro los reyes llevan anillos también para marcar quiénes son. Y con ellos seré capaz de tomar el castillo de Salm. Con el guerrero Karshasp, que es otro tío genial, en la oscuridad de la noche nos ocuparemos del asunto, pero no se lo digas a nadie, no vaya a ser que se levante la liebre. Cuando el aire se volvió del color de el ébano, el sonido de los tambores, ataron los tambores de guerra a sus elefantes y se fueron para el océano. O sea, lo que va a hacer Karen es intentar tomar el castillo de Salm antes de que llegue Salm, porque como se atrinchera ahí dentro, fatal vamos, porque ya no lo podemos pillar. Así que Karen habla con Shirui, que es otro comandante, y le dice, yo voy a ir en secreto al castillo, fingiendo ser un mensajero. Les enseñaré el anillo de Tur y me dejarán pasar. Y tan pronto como esté en el castillo, sacaré la bandera real, la bandera de los Kayaníes y mi espada. Entonces tú vendrás al castillo y mi grito de guerra será la señal para que ataquéis. O sea, los van a pillar por sorpresa. El ejército esperó cerca del castillo, ocultos. También como decía Kiwi, pues no sé cómo escondes a 3.000 personas, pues... debajo, o sea, les pones una sábana por encima. y Karen fue al castillo con el sello de Tur delante y dijo, he venido de parte de Tur que me dijo que os retransmitiera todos sus buenos deseos y viajara día y noche hasta que llegara a este lugar, donde voy a compartir mi causa con vosotros y a tomar, o sea, a partir de ahora la defensa de este castillo está bajo mi responsabilidad. Si Manusher manda un ejército con su bandera, yo voy a retenerle aquí y, si es posible, destruir sus fuerzas. ¿Qué pasa? Que cuando el comandante del... cuando el líder de las tropas del castillo, de la guarnición del castillo, ve el anillo de Tur, pues ¿qué pasa? Que se lo cree. Vaya, si se lo cree. Se lo cree todo. Entonces, estos no son los 3.000 soldados que están buscando. Efectivamente. Entonces, pues eso, le deja pasar y eso le cuesta la vida, básicamente. Y cuando aparece, claro, cuando amanece, de nuevo Karen desenrolla el pendón de real, brillante como la luna llena, y pega un grito, de estos gritos de que te sale aquí de lo más profundo para llamar a Shirui, y Shirui va pues a saco, a golpes con lo que sea con la cabeza, como decía Gigatron, ¿vale? O sea, va a tope, ataca a los defensores. Y dice que Shirui y Karen coronan a los defensores con coronas de sangre. O sea que, madre mía, es que qué bastada. Qué bastada. O sea que aquí hacen una masacre, ¿vale? Aquí hacen una masacre. Y por un lado estaba Karen, en el otro estaba Shirui. Y sobre ellos relucían el fuego de las espadas. Relucía el fuego de las espadas. Ha sido un placer estar y descubrir esta maravilla literaria, que de verdad me ha encantado. Pasadlo muy bien. Adiós, Eva. Si quieres escuchar el resto. Ya sabéis que se va a quedar
Se va a quedar grabado. El grito del señor de la basura mientras pasa por tu calle. Yo estaba pensando más en el grito del afilador, que es una cosa muy española. ¡El afilador, señora! O sea, así. Así, pero en modo guerra, ¿vale? Yo estoy que me salgo hoy, yo no sé qué me pasa. ¿Qué más, qué más, qué más? Así, entre los dos, entre ellos, o sea, en un lado Garen, en el otro Shirui, por encima el fuego de las espadas, por debajo las aguas del mar y para el momento que el sol se ponía, se estaba poniendo, perdón, cuando estaba llegando a su cenit, el castillo estaba levantado en armas y acababa de percha, de ser derrotado. La gente del castillo ha sido derrotada. Ya está. Fue como si el castillo entero hubiera desaparecido, no se veía un barco en el mar y lo único que se veía eran las nubes de humo. El tradicional grito de bate, súbele lugares, súbele lugares. Eso es igual, si no sois mexicano no lo entendéis. Madre mía, chao, o sea, una hora y no hacemos más que repartir bofetones. En fin, el fuego se levantó, el viento también hacía como que las lenguas de fuego subieran para arriba, los gritos de los prisioneros se podían escuchar y cuando se puso el sol, no había castillo directamente. O sea, es que me imagino a Careña Shirui con la cabeza dándole así a los muros a ver si los tiran abajo, porque es que cuando yo digo que esta gente está venida arriba, es que está venida arriba. 12.000 unidades del enemigo, 12.000 personas se mataron en aquel encuentro. Que se dice pronto, ¿eh? Quiero decir que son 12.000 personas, son muchas personas. Joder, Karen, de verdad. Es que, mira, porque me caes muy bien, pero. Y toda la superficie del mar se volvió negra y la planicie era un río de sangre. O sea, qué decir, un desastre. Garen vuelve con Manushar, más contento que unas castañuelas, y le cuenta de la batalla que ha luchado. Y Manushar, por supuesto, le felicita y le dice: ojalá vivas para siempre como señor de tu caballo, de tu montura y de tu maza. Y le cuenta, claro, Manushar le pone al día. Manushar perdón, si los contó personalmente. Sí, uno por uno, como contó Heródoto en Termópilas. Uno, dos, tres, 5 millones. Tan pronto como te fuiste, le está informando Manushar a Garen, tan pronto como te fuiste, otro ejército apareció. Escuché que era, lo comandaba el campeón Kakui, un demonio de Hook Gang, que es una parte que está al oeste, y perdón, al este, y que era el nieto de Zahok. Zahok, te recordamos con cariño. Esto con Zahok no pasaba, quiero decir, esto llega a ser Zahok. Bueno, aunque en realidad Feridun le dio chiquita paliza a Zahok, sí. Sí pasaba, vale, me callo, o sea, ya está. A mí me gusta mucho Zahok, pero recibió también, le dieron al pobre hasta en el carnet de identidad. Atacó con 100.000 hombres y caballería y mató a algunos de mis guerreros leones. O sea, es muy bonito que Manushar siempre se refiera a sus ejércitos como leones, porque es una forma de enfatizar su lealtad y su valentía. Ahora Salm está pensando en luchar porque sus aliados han llegado. No me he enfrentado a ellos todavía en el campo de batalla, pero cuando aparezca le voy a enseñar lo que es bueno. Y Karen, que está, pues Karen viene de un plan loco que les ha salido bien y encima han ganado, entonces dice, mi príncipe, ¿quién se opondría a ti en batalla? Una piel, o sea, la piel de un leopardo se partiría en dos del terror ante el solo pensamiento de hecho. ¿Quién es este Kakui? ¿De dónde ha salido? La sabiduría de mi corazón, la pureza de mi mente, conformaron un plan, no, vamos a pensar en un plan, o sea, Karen es el de los planes locos, ¿vale? Karen es ese amigo que está como una cabra, pero que tiene las ideas más alocadas y que suelen salir bien, ¿vale? A mí es que me cae fenomenal. Trazaremos un plan contra él y nadie vendrá a amenazarnos nunca más. Entonces, bueno, vuelven los gritos de la caballería, vuelve el azote de los tambores, el sonido de las trompetas y el aire se vuelve del color del humo y el suelo del color del ébano.
como si los diamantes estuvieran vivos, como si lenguas de fuego centellearan en la oscuridad, los gritos del intercambio del combate, o sea, ya se han vuelto a pegar, ¿vale? Los gritos de los dos bandos peleando entre ellos sonaba por todas partes. El aire estaba lleno de flechas, de plumas, como las fauces de un buitre. Qué bonito esto, madre mía. La sangre se coagulaba en las manos de los guerreros mientras aferraban fuerte la empuñadura de sus espadas. Se resbalaba hacia abajo de las hojas que ya estaban oscurecidas de tantísima sangre. La tierra parecía hervir como un océano furioso cuando Kakui salió hacia adelante gritando y abriéndose camino directamente hacia Manusher como un demonio. Los dos se encontraron en un combate singular. Dice que chocaron como elefantes. No sé si habéis visto alguna vez cómo se pelean los elefantes, pero es un espectáculo. Es un espectáculo porque es muy agresivo y hay mucha fuerza ahí. Entonces eso es justamente lo que está haciendo Ferdowsi, comparar este combate con el de dos elefantes adultos. Kakui lanzó una lanza al cuerpo de Manusher. El yelmo del príncipe es el que recibe el golpe, lo deja así un poco atontado del ruido y le pasa la. O sea, le hace una herida. Le hace una herida cuando pasa, le deja expuesta la cabeza, pero Manusher golpea a Kakui, golpea el cuello de Kakui con su espada y parte su pectoral, la coraza que lleva puesta, la parte en dos, ya está, con la espada. Durante mediodía, estos dos hombres cubiertos, bañados en sangre, lucharon hasta que el sol se hundió en el cielo. Atacaban como leopardos y su sangre se mezclaba con el polvo, así que la pradera, las montañas, todo estaba cubierto de sangre. Manusher estaba ya, está cansado ya, Manusher lleva 3 o 4, o sea, lleva una semana repartiendo bofetones y está cansado, pero pica, o sea, clava talón al caballo, lo azuza hacia adelante con sus muslos. Ojo esto, le dice que ya no puede, o sea, le da, lo azuza con sus muslos, agarra a Kakui por el cinturón y en una especie de último arranque de fuerza lo levanta de su silla, lo levanta de su silla y lo pasa al otro lado, o sea, se lo pasa por encima de la cabeza y lo estampa también contra el suelo. Y cuando está ahí, lo atraviesa con la espada y finalmente lo mata y su vida, dice el poema, que se dispersa con el viento de la batalla. Grande Manusher, que está cansado ya, pobrecito mío. Entonces nos queda un poquillo, Bachá, nos queda un poquillo, Bachá, sentíos libres de volver, de marcharos un ratito, no os preocupéis que todo se va a quedar grabado. Yo os he dicho que esta era larga, pero es que este arco de batalla no tiene ningún sentido partirlo por la mitad, porque como veis es que no baja el nivel, es que no baja el nivel. Entonces, Salm, cuando ve que hasta a Kakui lo han matado, ya Salm se acojona vivo, abandona todo pensamiento de venganza y lo que hace es huir efectivamente hacia este castillo, este castillo que iba a ser su última fortaleza. Y el ejército de Manusher los persigue. Pero esto no me lo estoy inventando yo, ¿vale? Pero el suelo estaba tan atascado de cadáveres y heridos que les costó bastante seguirlos. O sea, no se pueden mover. Manusher se cabrea, ¿vale? Manusher se cabrea porque se ve que su tío abuelo se está escapando. Entonces, lo que hace es que de un golpe con la espada le quita a su caballo la armadura, lo despoja de su armadura para que vaya más rápido, o sea, decidme si este poema no tiene detalles brillantes, lo hace correr hacia adelante, porque describe aquí el poema que hace, o sea, está como intentando todo el rato ir detrás de Salm para que no se le escape. Se acerca al rey del oeste y le grita, porque Manusher ya es que no puede. Manusher está diciendo: ¡No, Pukmes! ¡Tú, sabandija injusta, que has matado a tu hermano, que deseas la corona! ¡Pues la corona ha venido a ti! Es que amo a este niño, amo a este niño, de verdad. Es que tú dime, tú, Bache, que me estás escuchando, tú dime que esto no es magnífico. Te he traído la corona, te he traído el trono, el espléndido árbol que has plantado ha crecido.
Espera a que tu soberano Feridún te la recompensa. No huyas de mí, mi noble señor. El árbol que plantaste ha dado fruto y se te serán servidos de inmediato. Los has nutrido, los has... has tejido, o sea, has dado de comer al bichito, al gusano de seda, que va a producir la seda que ha hecho el hilo. El hilo que va a acabar con tu maltrecha vida. Madre mía, Manusher. Mientras grita, sigue cabalgando hacia adelante, se pone al nivel de su tío abuelo y le da un golpe en la cabeza, pero no se lo da en horizontal, se lo da en vertical. O sea, le pega con tantísima fuerza al grito de querías la corona, aquí te la traigo personalmente, y parte el cuerpo por la mitad. Bravo. Parte el cuerpo por la mitad. De inmediato da órdenes de que las dos mitades de la cabeza se claven en una lanza y que se levanten, ¿no? Que se enarbolen como el símbolo del triunfo ante todos los demás. Claro, se han ido. Muy bien, Fereidun. Uy, perdón. Fereidun. Banusher, lo conseguiste. Lo has hecho. Te has vengado. Has matado a Salm y has matado a Tur. Ya está. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que estaba luchando con ellos? A los que no has matado, claro, qué decirte. La gente que ha sobrevivido de los ejércitos de Salm y de Tur se quedan un poco como que no saben qué hacer, están fascinados con la fuerza, porque acordaos de que los personajes secundarios del Shahnameh pueden identificar a aquellos que tienen el Far, y de hecho ellos, esta gente lo ha hecho. Esta gente es consciente de que Manusher es el rey legítimo. Y dice que estaban dispersados como un rebaño sin pastor, intentando pues huir o moverse, y uno de ellos, que era un hombre de más inteligencia, un hombre con una inteligencia bastante afilada, los soldados le piden que vaya, que interceda por ellos ante Manusher, porque no quieren que los mate, y el hombre le dice, somos tus súbditos y no pisamos la tierra sino bajo tus órdenes. Algunos de nosotros teníamos rebaños, otros teníamos granjas y casas, y se nos obligó a unirnos a este ejército. Ahora somos los esclavos del rey, y nuestros corazones y nuestras almas están llenos de amor hacia él. Si desea luchar contra nosotros y acabar con nuestras vidas y derramar nuestra sangre, no tenemos fuerza para oponernos. Vamos a poner la cabeza directamente, se le van a dejar que les corte la cabeza si quieren, no van a oponer resistencia porque saben que no pueden, es una forma también de valentía lo que ha dicho este hombre, ¿no? Podemos hacer lo que quiera, o sea, nos puede dejar ir o nos podemos quedar aquí para que nos mate, porque no tenemos la verdad ninguna otra opción, ya que él es el señor de nuestras almas. Y Manusher se queda un poco presionado, ¿no? Manusher se queda un poco en shock, ¿no? Digamos que esto no se lo esperaba, mientras está recuperando el aliento, porque Manusher está agotado. Y le dice... Yo rehuyo todos los deseos injustos y renuncio a todo aquello que viene de Ahriman y no viene de Dios. Desapareced de mi vista y que el mal aflija solamente a los demonios. Me da igual... si sois mis enemigos o mis aliados, o si me deseáis lo mejor. El señor de la victoria, Fereidun, por cierto, me ha dado la autoridad sobre vosotros y los inocentes se distinguirán de aquellos que no lo son. Hoy es el día de justicia. No hay lugar para las injusticias ya más. Y las cabezas de vuestros comandantes están a salvo. Seguid el sendero de la paz y del amor y deponed las armas. Grandes campeones, o sea, en ese momento, o sea, lo que le está diciendo Manusher es que a él le da igual, que lo dejen tranquilo, pero que no vuelvan a utilizar un arma en su vida. Entonces esta gente, pues claro, les... imaginaos, ¿no? Y un heraldo dice, anuncia desde el pabellón real, grandes campeones cuyos pensamientos son nobles, desde hoy no se derramará la sangre sin ningún pensamiento, o sea, así como de forma alocada, ya que aquellos que son tiranos sufren un destino horrendo. Entonces los guerreros del enemigo se arrodillan, tocan el suelo con la cabeza y lanzan, cogen las armas y las deponen, las tiran a los pies de Manusher como un acto simbólico de decir gracias por dejarnos irnos a casa, de verdad esto no lo vamos a hacer más, ve con Dios y por la sombra.
Entonces Manusher le manda, pues que Manusher se ve que no aprende, le manda la cabeza del rey del oeste a Ferelduin otra vez en otra cajita y le escribe una carta donde le cuenta todas las batallas y todo lo que han hecho. O sea, Manusher está eufórico ahora mismo, ¿vale? O sea, está que no cabe en sí mismo este bache. ¿Y qué más, qué más, qué más? Y continúa, bueno. Las fórmulas de siempre, primero Dios, luego Ferelduin, que es el único poseedor del Far, aunque Manusher también lo tiene. Y además le dice, por la gracia de la fuerza del rey, he destruido a estos dos hechiceros. Acordaos de que llamar a alguien hechicero no es algo positivo, ¿vale? Los reyes pueden hacer magia en el libro de los reyes, pero a ellos no se les llama hechiceros. Un hechicero es algo que está perseguido. Y si queréis más información al respecto, hice un vídeo, hice un directo sobre magia en el Islam medieval, si podéis saber un poquito de qué va la cosa. Les he cortado las cabezas y he purificado la tierra con el acero de mi espada. No, desde luego lo has hecho. Te has quedado a gusto, Manusher. Vendré después de esta letra tan rápido como el viento y terminaré de contarte lo que ha pasado. Abuelo. Es como, vale, Manusher lo llama abuelo, pero acordaos, es el bisabuelo. Entonces, cuando ya se están preparando para volver a casa, Manusher le da órdenes a Shirui para. Perdón, voy a beber un poquito de té. Manusher le da órdenes a Shirui de recoger todo el botín de guerra, cargarlo a los elefantes y llevárselo a Ferelduin. O sea, Manusher no se quiere quedar nada para él, es todo para su abuelo. Es todo para su bisabuelo. Entonces, bueno, los tambores y las trompetas empiezan a resonar y lidera a su ejército desde las fronteras a las que habían llegado hasta la corte de Ferelduin. Y cuando se está acercando a la capital, su abuelo, lo voy a llamar abuelo, pero es bisabuelo, ¿vale? O sea, su abuelo tenía muchas ganas de verlo, ¿no? Y el sonido y el brillo de las trompetas de cobre llenaba el cielo, los ejércitos estaban ya como, dicen que aprietan el paso porque ya están cerca de casa, los elefantes estaban cargados con tronos de color turquesa, las howdahs de oro estaban también cubiertas con brocado de China, con pendones, todos los tejidos que brillaban con colores distintos, como escarlata, púrpura, oro, como una nube negra, el ejército marchó del mar hasta la capital, con las sillas, las monturas, los escudos, los cinturones de oro, los estribos de plata, avanzaron con los elefantes cargados del tesoro. O sea, por un lado están saliendo, están sacando a pasear los bienes, ¿vale? Están sacando a pasear los tesoros, los que vienen de la guerra y los que van a recibir al joven y glorioso triunfal príncipe. Entonces aparecen los hombres de Guilán, que son como leones, con torques de oro y el pelo negro, como el almizcle. Y delante del rey se ponen, bueno, no, se ponen los animales más fieros de todos, los elefantes, los leones y los leopardos. Y cuando aparece Ferelduin, se despliega la bandera de los cayaníes y Manusher, ojo qué bonito, ojo qué bonito, Manusher se baja del caballo. Ay, de verdad. Y como dice, como una ramita que acaba de brotar, en una ramita en la que acaba de brotar nueva fruta, besa el suelo y le hace todas las ceremonias posibles a su abuelo sobre la corona, sobre el sello real, sobre el trono. Y Ferelduin le dice que no sea tonto, que monte en su caballo. Le da un beso y un abrazo a su bisnieto y le coge, es muy bonito esto, de verdad. Le coge, dice el poema, que le coge la carita así entre las manos a Manusher y como que se la aprieta, así un poco, que es un poco de abuelo, de ¡ay, mi niño guapo! ¡Ay, mi bonico! Y ¡ay, qué verdad, qué bonito! Yo me emociono, ¿eh? Entonces Ferelduin vuelve la cabeza, o sea, con la carita de Manusher todavía entre las manos, vuelve su cabeza a los cielos y dice: Gran Señor de la Justicia, tú has dicho, yo soy el Señor justo, yo soy el alivio de aquellos que están oprimidos. Has dispensado justicia y me has ayudado, dándome esta corona y el sello imperial. Y en ese momento Ferelduin le pasa su corona, su anillo y su trono y su sello a Manusher.
Fereydún acaba de abdicar en su heredero, acaba de renunciar al trono y acaba de coronar a Manusher, rey del mundo conocido. Manusher se está sentando en el trono de Irán. También ordena que el botín de guerra se reparta entre los soldados que han luchado tan valientemente en este conflicto. El ejército se vuelve loco, o sea, imaginaos cómo están los comandantes, los mejores amigos de Manusher, que se han ido con un príncipe y han vuelto con un rey. Esto es una fiesta tremenda, o sea, esto es un jaleo, esto es una cosa loca, los elefantes por un lado, las trompetas, la gente, el rugido. Manusher también está como loco con sus amigos de madre mía, pero, en todo este jaleo y jolgorio, hay lugar para un poquito de tristeza, y es que vamos a tener que decirle adiós a un personaje. Me estoy emocionando. Ya cuando lo ha nombrado rey a Manusher, Fereydún se arrodilla ante el decreto del destino, porque su hoja, la hoja a la que su hoja del árbol real se había marchitado ya, su tiempo había pasado. Vivió su vida en luto, incesantes lágrimas y constante dolor consumieron sus años finales. Fereydún es una persona que ha sufrido muchísimo desde el inicio de su vida, ha tenido que luchar mucho, ha tenido que sufrir muchísimo, y llorando, el gran rey, que ya está muy mayor, dice, él, ay, que no puedo, igual, que lloro, que lloro. El gran rey dice, la delicia de mi corazón, mi única alegría, mis hijos han conseguido convertir mi día en noche perpetua. Mis hijos se han matado violentamente delante de mis ojos y todos mis planes parece que han sido malignos y poco sabios. Y así, con el corazón roto y llorando por el pasado, recordando la vida que había tenido y pensando que no puedo, y pensando que había vivido atormentado hasta que al final llegó la muerte, Fereydún se va. Fereydún, como todos los reyes antes que él de la era mítica, decide que ya no quiere vivir más. Fereydún, solo el último deseo de Fereydún era vengar a su hijo pequeño. Lo ha conseguido. Ha depositado la corona en la cabeza de Manusher, que es un niño que ha demostrado ser muchas cosas. Valiente, leal, buena persona. Y a mí me no puedo. Y el poema, esta parte del poema termina diciendo, mundo, de una parte a la otra, irreal, incierto, ningún hombre, por sabio que sea, puede vivir feliz del todo estando en ti. Pero bendito sea aquel cuyos buenos... ¿Lo puedo? Vale, que sí puedo. Bendito sea aquel cuyas buenas acciones le trajeron la fama. Bendito el monarca, bendito el esclavo. Se marcha, pero su nombre vivirá para siempre. Y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? ¡Ay! Bueno. ¡Ay! Y aquí lo vamos a dejar, bacha. Aquí lo vamos a dejar. ¡Uf! Ya está. Se ha terminado el ciclo de Fereydún. Fereydún oficialmente se ha marchado del Libro de los Reyes. Y esto quiere decir que se termina la era mítica. ¿Por qué? Porque hay una cosa, y es que el padre de Manusher, es cierto, no desciende de familia mítica, desciende de familia mortal. Entonces se ha terminado la era mítica, pero empieza la era heroica. Empieza la era heroica. Yo Fereydún, sabéis que es un personaje que me encanta su ciclo con Zahok, me encanta su ciclo con sus hijos. Fereydún es un personaje queridísimo para mí y esta es una parte muy bonita. A mí, que lo último que haga Fereydún sea coger la carita de su bisnieto y apretarla así como con cariño y darle besos, como de eres lo más bonito que tengo, gracias, porque gracias a ti me puedo ir en paz, me puedo marchar ya. Y es el Escandar, no, Escandar es de la era histórica, Pichu, nos queda bastante para llegar a Escandar.
Pero bueno, hasta aquí la lectura, Bacha. Esto ha sido la era mítica del Shahnameh, esto han sido los hijos de Feridun y la venganza de Manusher. Yo os prometí, vamos a alegrarnos un poco, venga, vamos a alegrarnos un poco, que estoy yo triste. Manusher está en el trono, Manusher es un pedazo de rey, se han repartido bofetones como pan este pueblo. O sea, yo escurro, yo una vez os dije que si yo escurría este libro saldría sangre, y es que es así, no ha quedado vivo ni el apuntador, madre mía. Y además es que cuando Manusher les ha perdonado la vida a los enemigos, ha sido como, ni siquiera les ha dicho, id en paz, no sé qué, ha dicho más de, mira, me tenéis harto ya, irse. Así que este ha sido, muchísimas gracias, no soy Ross, qué bien que os guste, porque yo me lo paso genial, y ya está, y además, es que vamos a empezar el ciclo de otro personaje. Yo no os quiero generar mucho hype, pero digamos que hay alguien, hay cierta personaja que va a hacer por fin una aparición en esta lectura del libro de los reyes, y yo, enamorada, me hallo, es alguien muy importante para mí, y vamos a conocerla no solo a ella, sino también a su hijo en la siguiente sesión. Así que, Bacha, muchísimas gracias por venir a la lectura. Gracias a los que os habéis quedado hasta el final. Siento que se haya hecho un poquito largo, pero de verdad, yo conozco esta parte. Y ándate a Europa. ¡Madre mía! ¡Otra resuscripción! ¡Muchísimas gracias! 7 meses apoyando a las plumas. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito, muchísimas gracias a todos los que le habéis dado follow. Abrazo especial de cabeza para mis patrons. Abrazo para mis tier Murshid y mis tier Ashdod. Y yo creo que esto se merece, no sé, yo creo que esto se merece un brindis solamente porque al final yo decía que no iba a llorar con la muerte de Feridun, no lloré con la de Irash y he llorado con la de Feridun. ¿Por qué? Pues porque Feridun es muchas cosas, bacha. Feridun es muchas cosas, así que a vuestra salud. Por el rey dragón, claro que sí, Feridun va a vivir para siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria. Es uno de los mejores personajes del Shahnameh. Yo lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro. No se ha hecho nada largo, ha sido épico, emocionante, genial. Muchas gracias, no soy Ross. Un gran final de era, me encantó. Gracias, Mapolito. Ha estado genial, como siempre. Muchísimas gracias, Viridis. Team Vaca, claro que sí. Siempre recordaremos a la vaca y siempre recordaremos a Feridun. Pues hasta aquí el directo, vaya, hasta aquí el directo. Yo encantadísima de compartir el libro de los reyes con vosotros. Ya sabéis que bueno, que el domingo tenemos el domingo. ¡Directazo! El domingo tenemos jangueo con plumas, así que si os apetece, ya sabéis, si me queréis mandar alguna cosilla para que lo hablemos en el directo, yo encantada de la vida. Y si no, pues simplemente os pasáis y me decís hola y os tomáis un tesito conmigo. Muchísimas gracias de verdad, por estar ahí. Yo es que, uy, que soy. Es que soy feliz, ¿vale? Soy feliz compartiendo estas cosas con vosotros. Yo me lo paso muy bien y esto es estupendo. Esto parece la edad uno del Señor de los Anillos. Pues ahí va, ¿eh? Ahí le baila el gusano, porque es que al fin y al cabo el Señor de los Anillos bebe de este tipo de relatos épicos. Bacha, ha sido un placer. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Que tengáis un buen final de semana. Y si os apetece, nos vemos el sábado para nuestro jangueo con plumas. Y si no, os espero el jueves que viene aquí en nuestro canal de Twitch a las 7 horas Central Europea, como siempre. Hasta entonces, cread, explorad y divertíos mucho. Gracias por compartir esta hermosa masacre. A mandar, yo estoy aquí para los bofetones y para los llantos que vienen con los bofetones. Hasta pronto, bacha. ¡Jodafes!